Cientos de peregrinos provenientes de diferentes barrios de Ocaña y devotos en el país se congregaron en el templo parroquial este segundo domingo del mes de julio para celebrar un año más de la aparición del santo Ecce Homo, imagen de Jesucristo aparecida en una piedra en el siglo XX y que se convirtió en un ícono de la religiosidad popular y devoción en Ocaña, a quien desde 1838 la voz del pueblo llamó Jesús cautivo. Hemos visto cómo ha crecido la devoción, muchas personas han venido a este santuario en busca de consuelo delante de esta imagen bendita, por eso le damos infinitas gracias a Dios. La afluencia de los devotos se ha convertido desde la fecha en expresión del amor que Ocaña le tiene a Jesucristo, que espera del encuentro de sus hijos que llegan al santuario como peregrinos. La solemne Eucaristía de las fiestas patronales estuvo acompañada por sacerdotes de la diócesis y fue transmitida por las redes sociales. La aparición es única, pero la imagen pues refleja ese Ecce Homo, que es una imagen del Señor con las manos atadas, que está reflejada en esta aparición particular de Jesús cautivo, que tiene, digámoslo así, su particularidad en la aparición que hizo en Ocaña. Muchas personas dan su testimonio de cómo a través de esta imagen bendita han recibido favores, curaciones de enfermedades, soluciones de algunas dificultades, en fin. Por eso pues vienen precisamente de manera multitudinaria a darle gracias a Dios por las bendiciones que han recibido. Para su párroco, el presbítero Jason Raúl Quintero Muriel, un hijo de la ciudad de Aguachica, Cesar, ha sido muy especial la devoción de Jesús cautivo en su vida y, aunque no es ocañero, se ha propuesto en convertirse en el primer devoto del Señor cautivo milagroso. Desde el primer día que llegué a esta parroquia, yo me propuse primero dejarme tatuar por el amor de Dios a través de esta imagen y segundo convertirme en uno de los devotos más fervientes de Jesús cautivo para lograr propagar su devoción a tantas personas. Y pues puedo decirlo con humildad, pero también con mucha alegría, que hemos hecho la tarea y que Dios ha permitido que muchas personas cada día más amen esta devoción particular de Jesús cautivo. Bueno, cuando estaba en mi pueblo, Aguachica, no. Cuando estuve en el seminario, escuchábamos acerca de Jesús cautivo, pero por primera vez me encontré con esta imagen cuando vine a posesionarme como párroco de esta comunidad. El día solemne de la fiesta finalizó con la tradicional procesión donde las calles del centro de la ciudad y barrios aledaños al santuario se llenaron de alegría al paso de Jesús cautivo. La solemne procesión contó con la participación de cientos de feligreses que caminaron acompañando a Jesús, quien desde 1838 permanece en el corazón de los ocañeros.